Las bajas temperaturas en la ciudad de Puebla comienzan a modificar las actividades de las personas. Por ejemplo, en la Junta Auxiliar Azumiatla, al sur de la capital poblana, hombres y mujeres que normalmente inician su jornada antes de que salga el sol, prefieren esperar a que los primeros rayos solares calienten. Apenas empieza la temporada de frío, pero este ya cala hasta los huesos, por lo que los pobladores se arropan para evitar complicaciones respiratorias. Hace mucho frío, ve que ahora ya está bien duro, ya no es como antes, los fríos eran un poco leves, ahora ya se siente más. Pues mucho frío, que digamos, a partir de las 2 a las 3, pues es mucho frío. De eso de las 5 de la mañana ya empieza mucho, así es. Y también pues protegerse para no enfermarse. Por eso ahorita ya es tarde, pero me pongo mi chamarra. Los pobladores se alistan para la época crítica. El invierno inicia el 21 de diciembre y se pronostican temperaturas a 0 grados y la caída de heladas. Incluso hay quienes ya prenden fogatas para mitigar el frío, pese a que las autoridades año con año exhortan a no realizarlas. Bueno, en la casa ya no, ya nos tapamos con doble, triple cobija y ya nada más estoy. Pero sí hay algunos hogares que sí se calientan todavía con el fogón, o a veces pues con sus anafres o qué sé yo. Conforme estamos viendo el clima, yo creo que sí, a lo mejor hasta por enero se siente más la helada. ¿Llegan a utilizar todavía anafres? Sí, anafres, bueno, leña. Sí, acá nosotros sí. ¿Para mantenerse calientitos? Sí, porque si no, pues el frío, ¿cómo? Sí. Le digo, sí, pues aquí todavía tomamos eso. Sí, todavía ocupamos leña, anafre, para calentarnos un poquito y pues sí. Hay que cuidarse, no salir mucho. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este invierno será uno de los más fuertes de los últimos años. Así que extreme precauciones y cuide su salud. Con imágenes de Roberto Reyes e información de Víctor Ordóñez, Noti 13.